És així, Jaume, aquesta és la pregunta. I si són infants petits, clar. Avui volen xerrar de prevenció perquè és molt important. Eduard Adela, com estàs? Benvingut als 5 dies. Gràcies. Si són nins petits, aquí podem diferenciar entre dues formes. És a dir, si han fet mala via, una cosa que preocupa molt a ses mares, sempre passant pena, perquè si un nin petit fa mala via, és qüestió de segons. Podríem explicar què és el que haurien de fer en cas de que és petit fessi mala via, s'hora de menjar, per exemple. Començant per això. Com no, mira, muy rápidamente. Lo primordial, antes de nada, como no, Marta, siempre hay que avisar a los servicios de emergencia, a través, en este caso, del 112, antes de hacer nada. Una vez hemos avisado y estamos viendo que el bebé pues, está atragantado, habría que intentar mirar en un primer momento si realmente tiene algún objeto que nosotros podamos ver y con el dedo hacer un barrido digital para poder extraerlo. Si no es posible, pasaríamos directamente a colocarlo de esta manera. Colocaríamos nuestro dedo en la boca para que lo tuviera la boca abierta y siempre la cabeza más abajo que el resto del cuerpo. Golpearíamos 5 veces en la zona de la columna. Así, amb el cantó de la mà. Exactamente. Que quedi clar. Con el canto de la mano, 5 veces, sin miedo. Y si no ha logrado expulsar el objeto o el cuerpo extraño, daríamos la vuelta siempre teniendo especial cuidado con la cabeza. Y nos lo colocaríamos de esta manera, también con la cabeza siempre más abajo. Y con dos dedos haríamos 5 compresiones en el tercio medio, justo en medio de los pezones, justo en medio haríamos 5 fuertemente. Iríamos alternando esta de aquí con esta. Una cosa molt important, Eduardo, en cas que siguin un poc més grans, perquè clar, aquí xerram d'un bebè, però si fos un poc més gran, un nen de 2 anys, la maniobra és molt similar, però canvia un poquet, eh? Bueno, claro, es que depende del peso. Esto, en teoría, está recomendado para niños menores de 1 año, pero sí es verdad que hay niños que tienen 2 añitos y, hombre, son un poc més grans, son un poquito más grandes y si utilizáramos la de los adultos, tal vez le provocaríamos más daño que beneficio. Entonces, si es posible, con 2-3 añitos, también podíamos hacer esta maniobra. Fins i tot, eh? Sí, 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 vale. Lo podíamos hacer. Lo que pasa es que a lo mejor en vez de golpear con el canto, ya golpearemos con la palma de la mano totalmente. Perfecte, aquesta és la diferència en cas de que el petit tingui més de 2-3 anys. Ara ens hem de posar a la platja, és a dir, desgraciadament, els accidents, la mortalitat infantil és per accidents d'aquestes característiques a les platges i és la primera causa de la mortalitat infantil. Hem de xerrar de prevenció a les platges o ofegaments. En cas que ens adonen que aquesta situació és el que està passant, un nen s'està ofegant, anem a veure què hem de fer. Sí, desgraciadamente es así. Los niños se ahogan en 10 segundos, hay que tener mucha precaución con los niños en la playa y lo que habría que hacer a la hora de hacer una RCP en un niño pequeñito, las diferencias que hay con un adulto, sería primeramente que siempre que un niño está en parada cardíaca o que sospechamos que no respira, no se le hace la hiperextensión del cuello como los adultos, simplemente se coloca en posición neutra, que sería esta de aquí. Però perquè quedi clar, el capat es deixa tal qual, eh? Exacto. No se tira cap enrere. Esto porque es un maniquí, pero normalmente cuando están inconscientes, digamos que lo tendrían un poco más hacia abajo y habría que colocarlo simplemente en posición neutra. Recto, recto. Molt bé, una vegada està col·locat, idò. Una vez está así, haríamos 5 insuflaciones de rescate boca-nariz-boca. Significa que nuestra boca tendría que sellar lo que es su nariz y su boca y le haríamos así, de esta manera. Tendríamos que ver cómo el tórax se eleva y haríamos 5 de rescate. Una vez hemos hecho estas 5 de rescate, pasaríamos al masaje. En los adultos vimos que se hacía con las manos entrelazadas sí, y demás. Sí, recordando de la semana pasada, claro que sí. Y en los bebés se pueden utilizar estos dos dedos o estos de aquí. Simplemente me colocaría en el tercio medio los dedos rectos y haríamos 30 compresiones de esta manera. Recordem, 5 per una part, respiracions, exacto. I 30, que serien els dos dits i aquí, és a dir, 30 d'aquest moviment. Exactamente. Combinaríamos estas 30 compresiones con 2 ventilaciones, así sucesivamente. Perfecte. Després hauria de respirar, clar. Una vegada que ja han completat el que seria la maniobra, el nen hauria de respirar. Debería, nosotros deberíamos de continuar hasta que tenga signos de vida o hasta que llegue. Això es fa? Fins que trobem la reacció, eh? Exactamente. És a dir, val. Así es, así es. I el tema del pols, que és una cosa que preocupa, perquè, clar, en els adults és més fàcil, no? Sempre ho podem trobar, posar els dits, com us ha mostrat en Eduardo o altres ocasions, però en els nens petits
com poden saber si té pols, si no té pols, si respira... Bé, si respira ho has d'explicar, però el pols en concret com es fa? Jo recomiendo que en personal que no está entrenado, sí, no se detenga a mirar si realmente tiene pulso o no, vale, sino que una vez se han cerciorado de que no respira, haciendo la maniobra ver, oír y sentir, yo veo si se eleva el tórax, noto si respira. Si se han cerciorado de que no respira, pasen directamente a hacer las compresiones. Nosotros como socorristas, por ejemplo, en la playa sí que nos cercioraríamos de si tiene pulso y en vez de hacerlo en la arteria carótida, como se hace en los adultos, se haría en esta zona de aquí, que es la arteria braquial. Colocaríamos dos dedos i miraríamos si tiene pulso. Però perquè quedi clar, i tu ho has dit, això no ho hem de fer perquè hi ha coses més importants que fer, com és la reanimació. Así es. Això només els experts, com és el cas de n'Eduardo, però nosaltres si ho volem fer, passam directament a l'acció, que és el que li salvarà la vida. Casos reals, jo sé que tu n'has tingut, has hagut d'actuar molt ràpid, avui xerraven d'herois, jo crec que els socorristes també són uns herois, perquè no és fàcil actuar així. Què recordes? Què és el que t'ha marcat a tu? Jo la verdad que en 13 temporadas que llevo como socorrista, por desgracia me han ocurrido 3 casos concretamente. El primero de ellos fue una niña ahogada en Son Matías y es verdad que impacta de manera distinta, ¿no?, a cuando es un adulto. Y por eso decíamos antes que la prevención es súper importante. Un niño se ahoga en décimas de segundo. Por suerte, pues en los 3 casos que te he comentado ha salido bien. En 2 casos fue por una convulsión febril y en esta fue por una ahogada. Pero bueno, lo conseguimos sacar adelante y fue de final feliz. Prevenció, per això xerram cada setmana aquí amb n'Eduardo Adela, per aquests finals feliços, que siguin sempre possibles. Moltíssimes gràcies per ser aquí els 5 dies. Moltíssimes gràcies.